El impacto fue evidente entre amigos y vecinos del sector de Lo Martínez. El hallazgo de un cuerpo al interior de la comuna de La Pintana, a plena luz del día, a vista y paciencia de peatones y menores de edad. Un descubrimiento que caló hondo entre los testigos, considerando que la víctima vivía en situación de calle y que se encontraba desaparecida desde el 7 de abril. Mi hermana vivía en situación de calle aquí en el potrero con un desgraciado, un perro, hace muchos años. En varias ocasiones me la llevé a Carabineros, hice denuncia a la fiscalía, hay denuncia a la fiscalía. Le mandé una carta a la ministra, a la señorita Carolina Smith, me dirigió al centro de la mujer de La Pintana. Lamentablemente no tuve ayuda profesional. A eso del mediodía, tanto la familia como Carabineros se encontraban cerca de un canal en el sector de Lo Martínez en búsqueda de la mujer. La víctima recorría este lugar frecuentemente junto con su pareja para consumir droga, por lo que las indagaciones se centraron en este sitio de La Pintana, donde fue encontrada fallecida Elizabeth Gutiérrez López, de 49 años. Se encontraba un cuerpo, ¿no es cierto?, de cúbito abdominal, en el canal de 50 centímetros de profundidad. Por más impacto que causó el cuerpo de la mujer, para los vecinos del sector, esto no es nada nuevo. Es normal que en el lugar ronden los drogadictos y por las noches el tránsito peatonal sea nulo. El que camine cerca del sitio se arriesga a ser asaltado o incluso a ser asesinado. Aquí en la noche las señoras que llegan de su trabajo se bajan, las asaltan, las violan. Hay un colegio, han traído niños para acá, los han violado. Y nadie se hace responsable de esto. Primera vez que apareció este cuerpo, ¿no es cierto?, en este sitio Eriazo, pero mayor antecedente no tengo de algún otro occiso que haya aparecido en ese mismo lugar. Hasta el momento, la policía investiga todas las hipótesis posibles, pero entre ellas ronda la teoría del femicidio, considerando que los más cercanos indican que el principal sospechoso sería la pareja de la mujer, un conocido drogadicto del sector que ya había amenazado con matarla y que ya fue capturado por Carabineros.